Quien también se informó que dio positivo a coronavirus fue el ingeniero Carlos Slim. Su hijo, Carlos Slim Domit, tuiteó: les comento que mi papá, de manera preventiva, asistió al Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno. Está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable al COVID a más de una semana de síntomas menores. Hoy también el canciller Marcelo Ebrard tuiteó: mi primera prueba PCR dio resultado negativo. El miércoles haré otra por recomendación médica. Sigo trabajando desde casa. Mañana participaré en el Consejo de Seguridad en la ONU para presentar posición de México en torno al Medio Oriente. Y quien también informó que su prueba PCR dio negativo fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Ella publicó en Twitter su prueba. Sin embargo, hay un dato ahí raro. En la mañana dijo doña Olga que se había hecho la prueba ayer. Ayer fue día 24 y según el documento que ella misma dio a conocer, pues la fecha de la toma de la prueba habría sido hoy a las 8:30 de la mañana. Estamos tomando el documento que ella misma subió a las redes sociales. Se hizo la prueba hoy, no ayer como había dicho en la mañana.